Messerschmitt ME 262. El Messerschmitt ME 262 marcó el comienzo de una nueva era y revolucionó la aviación. Si hubiera llegado tan solo un año antes, quizá podría haber alterado el resultado de la Segunda Guerra Mundial y por consiguiente la estructura de la Europa actual. Cuando entró en combate en 1944, el caza a reacción ME 262 era con mucho el avión de combate más moderno y temible del mundo. En manos de los expertos pilotos alemanes, el Messerschmitt 262 era totalmente invencible. Para los primeros pilotos aliados que se enfrentaron a él, el 262 era el mismo terror. Pero la propulsión a reacción era solo uno de los revolucionarios aspectos de este asombroso aparato. El 262 también era el precursor de la llegada del ala en flecha positiva. Con una velocidad punta de 870 kilómetros 540 millas por hora, podía dejar atrás sin esfuerzo a cualquier otro avión conocido. Este 262, minuciosamente restaurado del Museo Aeroespacial Cosford de la RAF, fue uno de los muchos capturados cuando los aliados avanzaron por Europa. Algunos de los adelantos introducidos en él allanaron el camino de una nueva era, la de la aviación a reacción. Los primeros intentos de propulsión a reacción se remontan a principios de siglo. El turbopropulsor de Henry Coanda de 1910 fue el precursor del uso de turbinas para generar potencia de empuje. Consistía en un rudimentario motor con una hélice soplante carenada, pero en su primer vuelo el pequeño avión se incendió y se estrelló. Después de la Primera Guerra Mundial, los turboalimentadores, como la unidad Moss de este biplano Packard, aumentaban la potencia de los motores a pistón, lo que produjo una rápida serie de nuevos récords mundiales de altitud que los libros de récords apenas daban abasto en recoger. El primer motor a reacción genuino se desarrolló en Gran Bretaña. Frustrado tras años de indiferencia gubernamental, Frank Whitney, un ex piloto de la RAF, empezó con éxito el prototipo del motor a reacción W1X el 12 de abril de 1937, que silenciosamente avanzaba una nueva era. Al mismo tiempo, en Alemania, las primeras pruebas de vuelo de este híbrido Heinkel 112, impulsado por cohetes de apoyo y motor a pistón, recibía toda la atención de su gobierno. El régimen nazi estaba impaciente por ver nuevos sistemas de propulsión en la práctica. Cuatro Heinkel 112 fueron modificados para probar el prototipo del motor cohete, pero solo uno de ellos voló con éxito. A lo largo de los años 30, los diseñadores aeronáuticos alemanes fueron esquivando las restricciones que les imponían el Tratado de Versalles. Aquí vemos un caza Heinkel HE-70 Blitz, relámpago, burdamente disfrazado de avión correo. A medida que Hitler aumentó su control, los avances en aviación eran secretamente más promovidos. Se ponía énfasis en la velocidad. Los nuevos sistemas de propulsión eran alentados con entusiasmo. El tratado tenía lagunas, pero es que en 1919 los aviones a reacción y los cohetes parecían tan solo un sueño lejano. Oculto a los ojos de los países vecinos, el ingeniero alemán Hans von Oheim, bajo el patrocinio de Ernst Heinkel, ya había desarrollado un motor a reacción moderno. El 27 de agosto de 1939, su motor elevó al cielo el pequeño Heinkel HE-178. Fue el primer vuelo con propulsión a reacción de la historia. Cinco días después, el mundo se sumía en una guerra que duraría seis años. Hitler inició la contienda en la creencia de una conquista fácil, utilizando su enorme poder aéreo para atacar con dureza y rapidez. Durante los enloquecedores días del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas barrieron Europa. En aquellos momentos de victoria, la necesidad de aviones de combate más formidables se hizo menos urgente. A los ojos del Führer, nada podía detener el aplastante poder de la Luftwaffe. Las tropas del Reich entraban en París. Europa había sucumbido ante la voracidad nazi.
No parecía haber necesidad de aviones más rápidos ni mejores. La invencibilidad de la Luftwaffe parecía incuestionable. Pero los vientos de victoria empezaron a cambiar en lo que se llamó la Batalla de Inglaterra. Los pilotos alemanes y británicos se enzarzaron en una lucha mortal sobre los cielos de la isla y a finales de 1941 la suerte había cambiado. El orgullo de Alemania se estrelló en pedazos contra la fortaleza británica. Alemania pedía a gritos un nuevo avión, más potente, más rápido, y las miradas se dirigieron hacia las prometedoras posibilidades de la reacción a chorro. El primer bimotor a reacción del mundo con éxito diseñado específicamente como caza fue el Heinkel HE-280. La pasión de Ernst Heinkel por los aviones de altas prestaciones había creado una larga lista de números uno en este apasionante nuevo campo. El HE-280 voló primero como planeador remolcado durante 1940. Estos vuelos sin motor tenían por objeto probar características de vuelo debido al retraso en la entrega de los motores a reacción, haciendo así de la necesidad una virtud. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe siempre hizo hincapié en un mantenimiento fácil y en este Heinkel HE-280 tampoco había problema. De los primeros motores a reacción, forzados al límite, no se esperaba que tuvieran una vida larga. Así que eran diseñados y fabricados con la mayor simplicidad. El resultado final era una planta motriz que podía ser reemplazada rápidamente. Los soportes del motor y las interconexiones del cableado tenían un número limitado y resultaban de fácil acceso. Un panel en la superficie superior facilitaba a los equipos de mantenimiento un perfecto acceso al motor, el cual, comparado con sus homólogos de pistón, era sorprendentemente ligero. Este Heinkel presentaba una terminación superior, una aerodinámica sumamente refinada y robusta construcción. Cuando los motores del 280 funcionaban adecuadamente, era una delicia volarlo. Como a la mayoría de los primeros aviones a reacción, le faltaba potencia y su radio de acción era notoriamente corto. Voló por primera vez con dichos motores el 2 de abril de 1941. El Heinkel 280 era por aquel entonces el avión más sofisticado y avanzado del mundo. Paralelamente a los esfuerzos alemanes, el británico Frank Whitley trabajaba frenéticamente en el primero de sus dos prototipos Gloster E-2839. Era un avión de investigación que puso a prueba las teorías aliadas sobre la propulsión a reacción. De simple construcción, la célula fue diseñada para acomodar los motores a reacción de Whitley. En mayo de 1941, el Gloster realizó su primer vuelo como avión a reacción aliado. Pero el Heinkel 280 estaba a años luz de los aviones británicos. En una prueba de rapidez en vuelo, dejó totalmente atrás al mejor caza de hélice de la Luftwaffe. Pero pese a sus innovaciones como el asiento expulsable, problemas con el rendimiento y la autonomía, agravados por la política oficial en contra de Heinkel, cercenaron todas las posibilidades del 280 de convertirse en el primer caza a reacción operacional del mundo. Ese honor se lo llevaría otro. El Messerschmitt ME-262 carecía de la sofisticación del Heinkel, pero su figura era impactante, con sus finos planos en flecha positiva, bajo los que colgaban sus dos motores Jumo 004B de flujo axial y 900 kilogramos de empuje unitario construidos por Junkers. Su forma de tiburón resultaba de letal elegancia. Los cuatro primeros prototipos fueron construidos con la rueda en la cola y el afilado morro apuntando al cielo. Era el tipo de avión que, aun estando inmóvil, daba la sensación de muy rápido. Messerschmitt había construido el fuselaje para que resultara robusto y seguro en acción. Al igual que el Heinkel 280, este Messerschmitt fue diseñado para un mantenimiento fácil, algo imprescindible en aviones destinados a operar desde aeródromos primitivos y bajo condiciones de combate. Los motores Junkers podían ser reparados o reemplazados sin ningún equipo especial. El sistema eléctrico y el de combustible eran muy accesibles a través de unos paneles situados en el fuselaje. El 262 era una perfecta mezcla de sofisticación, tecnología punta y diseño simple.
Los motores no llegaron a tiempo a los primeros vuelos de prueba, por lo que en su lugar se utilizó un motor a pistón de 700 caballos colocado en el morro. Finalmente, en julio de 1942, el tercer prototipo de 262 con los largamente esperados motores Jumo estaba listo para volar. El primer vuelo con éxito del ME-262 con motores a reacción fue el 18 de julio de 1942. Los motores fueron considerados aptos para el vuelo y con el piloto civil Fritz Wendel a los mandos, el aparato fue el primero de su clase en surcar los aires. Durante la carrera de despegue, la cola no conseguía elevarse, así que el piloto de pruebas improvisó una técnica nueva. Tal y como contaba más tarde Wendel, toqué de inmediato los frenos, la cola se levantó y los timones de profundidad empezaron a funcionar. Los turborreactores marchaban como un reloj y fue un completo placer volar el nuevo aparato. Sin embargo, el vuelo tuvo algún incidente. Justo al aterrizar, el combustible que se había acumulado en la góndola del motor izquierdo se incendió, pero los daños fueron tan superficiales que el avión volvió a volar más tarde aquel mismo día. En los Estados Unidos, la carrera de los motores a reacción no había pasado desapercibida. El Bell Aircraft 27, conocido más tarde como el P-59 Air Comet, fue provisto de dos turborreactores General Electric, basados en el motor británico original de Whitley. Un año después del diseño inicial, el avión estaba listo para las pruebas, siendo transportado por ferrocarril al campo de aviación del ejército Marrock, Marrock Army Airfield, en el desierto de California. El 1 de octubre de 1942, con el piloto de pruebas Bob Stanley a los mandos, el XP-59 despegó en lo que fue el primer vuelo a reacción de un avión norteamericano. Desgraciadamente, sus prestaciones no eran mucho mejores que las de los aviones a pistón del momento, pero a pesar de ello, empezó la producción limitada del Air Comet y Bell llegó a fabricar más de 60 Air Comet. La aviación a reacción había llegado a América. En Alemania el 262 fue modificado. Imitando a su competidor Heinkel, los diseñadores de Messerschmitt adoptaron el tren de aterrizaje con la tercera rueda bajo el morro. Con la rueda en cola se hacía muy difícil la visibilidad durante el despegue o el aterrizaje. Los planos principales impedían que el aire fluyera hacia la cola y el ángulo que tomaba el flujo de empuje hacía el despegue incluso más difícil. La rueda en el morro suprimía estos problemas, pero también demostró ser su talón de Aquiles. Un neumático de baja calidad y la endeblez de la pata le causó numerosos accidentes. De hecho, era tan débil que incluso un ligero impacto podría tener un catastrófico resultado. El tren de aterrizaje se plegaba y desplegaba hidráulicamente, aunque en los primeros 262 el tren principal era desplegado por gravedad. Para plegarlo, el piloto hacía un movimiento lateral de guiñada y el aire lo cerraba. En muchos aspectos, el Golondrina, Swallow, tal como se le conoció, fue una maravilla de la ingeniería alemana. Construido con facilidad por obreros relativamente poco expertos, fue un avión simple y a la vez ingenioso. Su fuselaje, a base de componentes independientes, se ensamblaba con facilidad y rapidez. Cada componente se podía separar de los planos y repararse o cambiarse en tierra sin dificultad. El morro, que contenía el tren de aterrizaje anterior y el sistema de armas del avión, también se podía desmontar individualmente como una sola pieza. Sus cuatro cañones de 30 milímetros tenían percutor hidráulico y se disparaban electrónicamente. Los dos cañones superiores disponían de 100 proyectiles cada uno y los dos inferiores de 80. En la punta del morro, el 262 llevaba una cámara para filmar el cruel destino de sus víctimas. El Messerschmitt ME-262 entró en acción por primera vez en abril de 1944, mientras aún formaba parte del escuadrón de pruebas. Cinco meses más tarde, dicho escuadrón cambió el nombre por el de Comando Novotny y fue el primer grupo de cazas a reacción operacional del mundo, siendo denominado así en honor del as del aire mayor Walter Novotny, y entró en combate el 3 de octubre de 1944. Cinco días después, su primer avión fue derribado cuando un confiado piloto alemán fue sorprendido por un Mustang P-51 americano. Una vez en tierra, se colocaba una malla de alambre sobre la tobera de admisión del motor para prevenir que pudiera ingerir cuerpos extraños. Los pilotos de hélice encontraban el tradicional stick de un solo brazo con el disparador de las ametralladoras en su extremo, cómodo y tranquilizador.
El personal de mantenimiento siempre revisaba el doble interruptor de seguridad de las ametralladoras. El ME-262 llevaba una combinación mortal de armamento. Las medidas de seguridad eran cruciales en tierra. Con montones de explosivos de gran poder y el volátil combustible de los aviones compartiendo el mismo entorno, los aeródromos eran un lugar peligroso de trabajo. Aquí vemos cómo un piloto indica al camión de combustible que se aparte de la línea de fuego de los cañones del 262. No es un buen sitio para aparcar. En acción, el avión era fácil de mantener y no necesitaba los combustibles altamente refinados de los motores de pistón. En su lugar, repostaban simplemente con J2, una preparación especial de gasoil. Los cuatro tanques de combustible del avión tenían una capacidad de 2.475 litros del preciado líquido. El 262 estaba ciertamente bien diseñado para una rápida vuelta al combate. En las últimas etapas de la guerra, algunos pilotos norteamericanos tuvieron la misión de volar 262 capturados fuera de Alemania. Bob Strobel encontraba impresionante la facilidad de mantenimiento. Una de las cosas que resultan claves en combate es mantener el máximo número de aviones operativos. Para conseguirlo, a menudo, teníamos que cambiarles los motores. Bien, pues cambiar un motor a un Thunderbolt te llevaba por lo menos 2 o 3 días completos de trabajo, incluso bajo las mejores condiciones. Y sin embargo, en cambiárselo a un Messerschmitt ME-262 se tardaban 30 minutos. Cada motor a reacción tenía un pequeño motor de arranque interno de 10 caballos que funcionaba con carburante de 2 tiempos. Este pequeño motor independizaba el avión de engorrosas unidades auxiliares de arranque. El motor de arranque estaba ubicado en la parte delantera de la tobera de admisión del motor. Cada uno de los motores de arranque podía ser puesto en marcha eléctricamente desde la cabina del piloto o, si fallaba, manualmente por medio de un tirador en forma de D y un cable colocado en la punta de la carcasa, un sistema similar a los cortacésped actuales. Antes de arrancar los motores, el personal de tierra llevaba a cabo una minuciosa rutina. Inspeccionaba la tobera de admisión en busca de residuos, comprobaba la sección del compresor, la turbina y los álabes del estátor. Después la tobera de escape y su aguja. Delante de la aguja de la tobera está la turbina de eyección, que también era revisada detenidamente. Cualquier tipo de desperfecto en estos delicados elementos requería su inmediata reparación. La aguja de la tobera de eyección, llamada la cebolla Onion, era una pieza esencial en los motores del Golondrina Swallow. Su movimiento hacia atrás y adelante incrementaba el área de escape de gases e intensificaba la fuerza de empuje. Su recorrido máximo era de casi 18 centímetros. Otras características del ME-262 eran igualmente innovadoras. La cola vertical y el timón no eran muy corrientes, ya que venían equipados con una aleta de compensación para el equilibrado del avión que podía controlarse desde el cockpit. Un pequeño indicador mecánico mostraba al piloto en cada momento la posición de esta aleta de centrado. El piloto podía también ajustar manualmente el empenaje horizontal de cola, que resultaba vital para el control de avión a altas velocidades. Para facilitar los despegues y aterrizajes del 262, se le acoplaron unas aletas auxiliares de movimiento flotante libre en el borde de ataque. Esto mejoró enormemente las pobres características de sustentación de los planos a baja velocidad. Planeando, tales aletas se extendían solas en cuanto el avión volaba a algo menos de 300 km hora y en vuelo ascensional se mantenían extendidas hasta los 450 km hora. A alta velocidad, las fuerzas aerodinámicas originaban su retracción automática. Las aletas del borde de ataque, que estaban montadas sobre cojinetes articulados, tenían cierta tendencia a bloquearse. Era imprescindible su minuciosa comprobación en tierra. Si no funcionaban correctamente y al unísono, el piloto podía perder el control del avión en despegues y aterrizajes. La inspección prevuelo era concienzudamente llevada a cabo por el personal de tierra. Todos los controles eran examinados manual y visualmente. Mientras unos hacían esto, otros miembros del personal de tierra de la Luftwaffe llenaban el tanque de aire del sistema neumático y comprobaba la presión de las ruedas del tren de aterrizaje. El depósito de líquido hidráulico crítico para un vuelo seguro se llenaba hasta el borde antes de cada misión. El preciado líquido controlaba los flaps, el tren de aterrizaje y los frenos. El proceso era minucioso y preciso. Pasar por alto el más ligero detalle podía resultar fatal para los hombres que realizaban el vuelo.
La regla era la prudencia. Este avión se construía bajo difíciles condiciones de guerra. Los remaches eran muy toscos y el fuselaje algunas veces incluso tenía pequeños pliegues. Debió haber sido muy difícil para ellos conseguir el metal y los materiales necesarios para construir aquel avión. El motor no estaba muy bien hecho y estaba expuesto a fallos, debido principalmente a la baja calidad de los materiales de las piezas y a condiciones bajo las que tenían que ensamblarlas y montarlas. Messerschmitt tuvo muy en cuenta al piloto cuando diseñó el habitáculo. La visibilidad delantera era inicialmente excelente, pero con el posterior tren de aterrizaje de rueda en el morro, la visibilidad era ya inmejorable en despegues y aterrizajes. La disposición de los mandos y controles estaba bien, al igual que su distribución. Creo que en general todo fue diseñado pensando en el piloto. El mantenimiento de este caza a reacción no difería demasiado de la mayoría de los otros aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de los aeródromos alemanes, cercanos ya al final de la guerra, eran cualquier cosa menos ideales, pero el ME-262 era tan robusto como el que más de los aviones de motor a pistón de la Luftwaffe. Sin embargo, con frecuencia, eran succionadas materias extrañas por la tobera de admisión que ponían constantemente en peligro los motores del Golondrina Swallow, haciendo obligatorio el uso de protectores en la toma de admisión. Para mover el avión dentro del aeródromo, se utilizaba una barra de remolque sobre la rueda de proa, pero dada su fragilidad, se enganchaban también unos cables adicionales sobre las patas del tren principal que repartían el esfuerzo y reducían la tensión sobre la delicada estructura del tren delantero. El remolque del avión lo efectuaba el Kettenkraut, un pequeño triciclo oruga con motor a gasolina que combinaba la potencia necesaria con una gran maniobrabilidad, resultando ideal para esta tarea. El Kettenkraut era capaz de operar en los terrenos más difíciles y bajo cualquier condición atmosférica. Como una de las posesiones más valiosas de la Luftwaffe, el ME-262 a menudo disponía del lujo de cobijarse bajo revestimientos y camuflaje. Debido a las constantes amenazas de ataques aéreos de los aliados, tal lujo pronto se convirtió en una necesidad. Los pilotos de élite escogidos para volar el Golondrina Swallow encontraron una experiencia extraordinaria. El as de la Luftwaffe Günther Rall, tercero en la lista de ases de la Luftwaffe con 275 derribos, explica. Me arriesgué probando el 262 y a mí me pareció sensacional. Por la pista había que llevarlo muy despacio, con los motores a muy poca potencia, porque había que tener cuidado con la temperatura. Si lo acelerabas demasiado, podía tener un sobrecalentamiento que dañaría los motores, lo que podía suceder fácilmente. Así que había que tener mucho cuidado con ello. Yo era un piloto de caza que siempre había volado en aviones de hélice en los que simplemente me subía a volar y no me preocupaba de nada más, pero en el 262 tenías que estar muy atento. Con su instructor encaramado en el ala izquierda, este aspirante a piloto del ME-262 empieza a rodar. Prácticamente todos los elegidos eran experimentados pilotos de caza, así que la instrucción se centraba en las peculiaridades del tren de aterrizaje de tres ruedas y el temperamental carácter de los nuevos motores a reacción. La palanca de gases del Golondrina tenía sus trucos y debía accionarse con sumo cuidado, especialmente en el encendido de los motores. Poner los motores en marcha era un complejo proceso. Primero el pequeño motor de encendido Rydell de dos tiempos empezaba a empujar y la turbina principal ronroneaba. Una vez se alcanzaban de 800 a 1000 revoluciones por minuto, el sistema eléctrico de ignición se ponía en marcha. A 2000 revoluciones por minuto se desconectaba el motor de encendido y a las 3000 la palanca de gases se situaba al mínimo. En funcionamiento, los motores principales producían cerca de 900 kilos de fuerza de empuje cada uno a una velocidad de turbina de 8.700 revoluciones por minuto. Las versiones biplaza de entrenamiento del ME-262 no estuvieron disponibles hasta bien entrada la guerra, por lo que los pilotos del 262 debían realizar su primer vuelo en solitario, una perspectiva preocupante incluso para los más aguerridos.
Los instructores estaban en permanente contacto por radio con el alumno durante el transcurso del vuelo. Las enormes prestaciones del avión no dejaban nunca de asombrar a los pilotos de la Luftwaffe. Su velocidad, que llegaba a los 870 kilómetros, dejaba pasmado a hombres que nunca antes habían volado tan rápido, incluso durante los más violentos picados. Pero por otro lado, la lenta respuesta al acelerador de estos primeros motores a reacción originó problemas, especialmente durante el aterrizaje y despegue. Mientras que los aviones de hélices reaccionaban rápido a un movimiento de la palanca de gases, en los de reacción el piloto debía calcular con antelación. Una vez en el aire, resultaba un avión muy pesado hasta que ganabas velocidad. Hasta entonces no era muy manejable. Por ese motivo, durante los aterrizajes y despegues, éramos protegidos por escoltas de cazas de hélice más antiguos, como el 190 y el 109, sobrevolando las pistas sobre el aeródromo. Otra gran sensación era la radio, muy, muy buena. Se recibían todas las transmisiones sin interrupciones debido al bajo ruido de los motores. Se oía muy claro y alto por aquel entonces. Si volabas en uno normal, en un caza de hélice, siempre llevabas tu telecom y tenías un fuerte ruido de fondo. Nunca me sucedió esto en un 262, era muy, muy cómodo. A los pilotos alemanes la velocidad del 262 les embriagaba. A 870 kilómetros hora, todos quedaban fuertemente impresionados con el avión. En aquellos momentos el récord de velocidad en aparatos de hélice era de 752 kilómetros hora. El golondrina de la Luftwaffe rompía esa marca cada vez que volaba. Por fin tenían el avión con el que soñaban que la Luftwaffe pudiera cambiar el curso de la guerra. Superados con mucho por los aliados en número de aviones y con ciudades en ruinas, Alemania esperaba que esta nueva tecnología podría reconquistar los cielos y salvar el Reich de la destrucción. El día D, el 6 de junio de 1944, señaló el comienzo del declive alemán. Hitler, que siempre atacó, tenía ahora que defenderse. Ya no era el cazador, sino la presa. Por ello estaba más obsesionado que nunca con el potencial ofensivo del 262 como bombardero ultrarrápido. Esta obsesión por atacar y por la venganza sería una de las claves de la derrota de Alemania y de la poca efectividad lograda por el magnífico 262. Solo unas semanas después del desembarco en Normandía, Hitler tenía listas para lanzar contra los aliados sus nuevas armas secretas. Su instrumento de venganza más infame fue la V1, la bomba volante. Causando estragos a distancia, las V1 se demostraron muy difíciles de neutralizar y tremendamente efectivas. Igualmente impresionante fue el revolucionario interceptor Messerschmitt, el ME-163 sin cola Comet. Impulsado por cohetes, el Comet era capaz de llegar a velocidades cercanas a las sónicas y ostentaba una espectacular velocidad de ascenso, incluso para los estándares de hoy en día. El famoso piloto de Comet, Rudi Opitz, reflexiona sobre la insistencia de Hitler en la manera de utilizar los ME-262. A los aviones normales de hélice ya no les era posible alcanzar Inglaterra porque los británicos tenían un cuerpo de caza sobrevolando constantemente las islas y podían interceptar cualquier cosa, no desde tierra, sino desde el aire. Y por eso los bombarderos no podían llegar hasta allí, ya que era demasiado costoso. Pero aparentemente los aviones a reacción sí podían, y por eso él, Hitler, quería que el 262 fuera un bombardero para poder atacar otra vez. Y así es como se perdió el tiempo tratando de convertir en bombardero al que hubiera sido el caza más efectivo. El renombrado as de la Luftwaffe, Adolf Galland, fue un ardiente defensor del ME-262 como caza. Describía que volar en él era como si un ángel lo empujara. Galland sabía que el 262 estaba una generación por delante de cualquier otro caza existente. Propuso a Goering que la producción debería concentrarse solamente en el Focke-Wulf 190 y en los 262. Ningún otro avión, dijo, era tan esencial para la defensa de Alemania.
Sin embargo, Hitler insistió fanáticamente en que el 262 fuera utilizado ofensivamente como un bombardero ligero antes que el caza defensivo, necesitado con desesperación. Pero no fue la falta de visión del Führer el único impedimento. La misma naturaleza experimental del avión había retrasado ya el proceso. Los continuos ataques de los bombarderos aliados y las victorias terrestres de los aliados habían decidido ya el destino del Reich. La tremenda destrucción causada por los bombardeos ininterrumpidos las 24 horas del día cobró su peaje. Aparte de la insistencia ciega de Hitler en transformar el 262, el avión probablemente no hubiera entrado en servicio mucho antes de lo que lo hizo. Y para entonces, cualquier oportunidad de cambiar la suerte de la guerra aérea ya había pasado. La industria alemana había sido forzada al máximo y el pueblo alemán vivía en un infierno de escombros y noches en vela. Alemania estaba en ruinas, habían muerto millones de personas, solo quedaban los más jóvenes y los viejos para sostener la guerra. A finales de 1944, la derrota era inevitable. La mayoría simplemente aspiraba a sobrevivir hasta que cesaran los bombardeos. En medio de tanta locura, la producción del ME-262 se encontró inmersa en otro problema. La competencia se había presentado en forma del arado AR-234, un bombardero de ataque de corto alcance y avión de reconocimiento. El 234 era un conglomerado de parte de la tecnología más avanzada del mundo. Propulsado por los mismos motores Jumbo 004, el 234 era un consumidor voraz y pronto dejó secas las ya mermadas existencias de estos motores a reacción. Se hicieron algunos esfuerzos para liberar los suministros de reactores Jumbo, adaptando cuatro motores BMW al arado. Irónicamente, este avión de reconocimiento se adaptaba mucho más a la idea de Hitler de bombardeo relámpago. Los problemas logísticos del 262 se convirtieron en una pesadilla. La insistencia de Hitler en convertir un caza en bombardero solo agravó el problema. Para el as de la Luftwaffe, Günther Rall, el papel adecuado para el 262 estaba sumamente claro. Hitler pensaba siempre en términos de ofensiva, solo quería atacar. Y este era el problema con el 262. Quería convertirlo en un bombardero puro, sin electrónica, que simplemente lanzara sus bombas y que el enemigo notara su impacto. Y eso era una estupidez, pero él solo pensaba en atacar. Adolf Galland le dijo: no, tenemos que fabricar cazas, cazas, cazas. Y muy pronto el tiempo le dio la razón. Galland llegó a enfrentarse seriamente con Göring, y Göring le culpó a él y a la aviación de caza del gran éxito de la octava fuerza aérea y de los bombardeos nocturnos británicos, y Galland decidió dimitir y tomar simplemente el mando del ala 44. Cuando Hitler le preguntó por qué lo hacía, respondió que con el ala 44 deseaba demostrar que el 262 era un caza, y así lo hizo. En abril de 1944, los primeros aviones fueron puestos en servicio en Lechfeld. El siguiente octubre, esta unidad, llamada entonces Comando Novotny, fue equipada con algunos de los 30 nuevos cazas a reacción. Poco después de haber entrado en combate, el Golondrina Swallow derramó sangre por primera vez. En junio de 1944, dos Lockheed Lightnings y un de Havilland Mosquito cayeron víctimas de las ametralladoras del 262. No obstante, otro Mosquito sobrevivió, volviendo a Inglaterra con las evidencias fotográficas del nuevo caza. Aunque rezagado, el nuevo Gloster Meteor británico tenía una disposición parecida al 262, pero era mucho menos sofisticado. Propulsado en varios momentos por una variedad de motores Rolls-Royce, solo entró en acción limitada el último año de la guerra, con efectividad prácticamente nula. En julio de 1944, realizó sus primeras intercepciones de bombas volantes V-1, apuntándose el primer derribo de una de ellas el 27 de julio. Los incesantes bombardeos aliados azotaban Alemania. A finales de 1944, Hitler por fin reconoció que la defensa aérea era apremiante. Mientras, todo tipo de historias sobre un supercaza alemán corrían por las filas aliadas.
El 262 caía sobre las formaciones de bombarderos a una velocidad jamás vista y era superior a cualquier caza aliado sin excepción. Era incluso más rápido que las torretas ametralladas de los bombarderos aliados. Cuando lo volaba un piloto experimentado era sencillamente invencible, pero la suerte de Alemania ya estaba escrita. Era un hecho claro de que íbamos a perder la guerra, sin ninguna duda. El que los otros tuvieran mejores aviones, mejores cazas o mejor protección era solo una cuestión de tiempo. Pero lo referente a la situación aérea podía haber cambiado considerablemente si los 262 hubieran sido fabricados en masa. La situación de los bombarderos americanos hubiera variado, sin lugar a dudas. Pero eran pocos y llegaron demasiado tarde. El 262 no podía cambiar la marcha de la guerra. Las fuerzas aliadas avanzaban inexorablemente. Las fábricas alemanas, sus ciudades y su población habían sido literalmente aplastadas. En acto final de la tragedia, los pilotos de la Luftwaffe, agotados y sin combustible, incendiaban sus propios aviones para no dejar nada útil a los vencedores. En la primavera de 1945, la fuerza militar alemana había sido aplastada y los aliados avanzaban hacia lo más profundo del corazón del Tercer Reich. Los bombarderos y cazas aliados podían volar prácticamente sin peligro sobre el suelo de Alemania. Quedaba ya muy poco de la capacidad alemana para atacar o incluso para defenderse. Todos los días, las bombas aliadas llovían del cielo. La destrucción fue total. Lo que fue una vez el corazón industrial alemán quedó reducido a escombros. Ya no podía producir más maquinaria de guerra. Cientos de miles de jóvenes, viejos, civiles y militares perdieron la vida. El Tercer Reich se había derrumbado literalmente sobre ellos. Al final de la guerra, más de 7 millones de alemanes habían muerto. A medida que las fuerzas aliadas penetraban más en el interior, descubrían nuevas e interesantes tecnologías escondidas por toda Alemania. Equipos de recuperación de tecnología como el Watson Wizards, los genios de Watson, rastreaban a Alemania sobre un viejo C-47, capturando cualquier cosa significativa. El general Watson explica. Podíamos aterrizar casi en cualquier sitio y teníamos que hacerlo en muchas ocasiones. Tomar tierra en campos de trigo y dormir bajo los planos, desayunar bajo los planos y despegar al día siguiente para ir a otro lugar para examinar algo. Los aviones alemanes tenían un interés especial en la llamada Operación Lasti, que era su nombre en clave. Watson envió a Bob Strobel para que se ocupase de los ME-262. Me dijo: ve a Lickfield y encárgate del grupo de allí. Entrena a los pilotos para que vuelen los ME-262. Entrena a los jefes de personal de tierra para su mantenimiento y tráelos a Cherburgo. Me dejó con la boca abierta y cuando iba a preguntarle, bueno, pero qué sé yo sobre... ya se había ido. Así fue mi debut en la Operación Lasti. Encontré unos 25 a 30 cazas a reacción en el aeródromo por todo el perímetro del campo, camuflados y en diversas condiciones. Los equipos norteamericanos trabajaron deprisa con la urgencia añadida del avance de las fuerzas soviéticas. Los alemanes capturados colaboraron para poner los 262 en estado de vuelo. Trabajamos con aquella gente y no encontramos ninguna animosidad entre ellos. Aparentemente estaban muy orgullosos del avión que habían tenido. Querían agradarnos y parecían consentir. Eran amables trabajando con nosotros y al finalizar decían que iban a intentar sacar estos aviones de aquí. Gran Bretaña también tenía prisa en explotar la nueva tecnología. El capitán Eric Brown voló los 262 para probarlos. Mucha de la tecnología de sus motores y de su armamento demostró ser sumamente avanzada. Y de hecho, hasta que logramos capturar muchos de esos aviones, estábamos totalmente aterrados de lo adelantados que estaban. Entre el extraordinario nuevo armamento descubierto estaba el misil aire-aire Rustal X-4 guiado por cable, que fue previsto para equipar al 262 tras ser probado sobre el Heinkel 111.
También se descubrieron 262 mucho más mortales, incluyendo uno equipado con un enorme cañón de 50 milímetros. Su tubo sobresalía más de 2 metros por el morro del avión y pesaba tanto que tuvo que añadirse un contrapeso en la cola. La versión V-9 fue destinada a la investigación del vuelo a alta velocidad. La cúpula de la cabina de esta variante del 262 fue rediseñada para ofrecer una menor resistencia aerodinámica. La versión V-186 Heimachusa, defensor de la patria, equipaba un motor cohete adicional de combustible y comburente BMW para aumentar la velocidad en periodos cortos. El empuje era tal que a veces los pilotos tenían que volar con la proa levantada para no sobrepasar el número de Mach crítico. Sus despegues y trepadas eran también fulgurantes. El ME-262 de entrenamiento de 2 asientos estaba pensado para reducir la alta tasa de accidentes. Fue un hallazgo importante para la inteligencia americana. El piloto de pruebas Jack Bullens está de pie junto al Heinkel HE-162. El Volksjäger, o caza del pueblo, fue el último cartucho de la Luftwaffe para enviar al cielo otro avión a reacción. Debido a su fabricación en gran número, los aliados recuperaron más ME-262 que cualquier otro avión a reacción alemán. Bob Strobel llevó muchos de ellos a Cherburgo, Francia, y se familiarizó con las características únicas de aquel avión. Estábamos sinceramente impresionados con su enorme velocidad y la facilidad con la que la cogía. El silencio de sus motores, la ausencia de vibraciones. Estaba estupefacto por los 600 y pico, 700 kilómetros por hora que cogíamos sin hacer nada especial, tan solo dando ligeros toques al acelerador. Cherburgo, en la costa francesa, era el punto de almacenamiento de los aviones capturados a la Luftwaffe y un lugar muy concurrido al final de la guerra. Tras llegar allí por sus propios medios, los aviones eran cargados en el barco de guerra británico Repair para emprender travesía hacia los Estados Unidos. Todos los aviones eran impregnados para protegerlos del aire salobre. Para los pilotos aliados que lo volaron, el 262 era impresionante. Cuando el general Spass me vio volar el ME-262, me hizo más tarde un comentario. Su expresión fue perverso. Era un tipo que acostumbraba a hablar muy poco sobre las cosas y su única expresión fue perverso, sí. Y añadió, Dios, si hubiesen utilizado este avión correctamente, no hubiéramos tenido ni una oportunidad con nuestros B-17. Los hubiéramos perdido a centenares. Volar en un avión enemigo a través de una Europa aún en guerra conllevaba muchos riesgos. Errores de identificación, mandos de vuelo distintos y sorpresas ocultas, como la fragilidad del tren de aterrizaje delantero, causaban muchos accidentes. De todos los aviones de caza que he volado, diría yo que ese fue, por aquella época, el más emocionante y el más capacitado para el combate. Con él podías hacer cualquier cosa. Y Watson no fue el único. Casi todos los pilotos que lo volaron ensalzaban las virtudes del primer caza reacción operativo del mundo. Cuando se elevaba al cielo y cuando todo funcionaba, el ME-262 era, sin lugar a dudas, el avión más formidable de la Segunda Guerra Mundial. Quedan pocos supervivientes del ME-262 y en buen estado de conservación aún menos. Uno de los más interesantes pertenece al Museo de Aviones Famosos cerca de Chino, en California. Históricamente significativo porque por aquel entonces su propietario era el multimillonario Howard Hughes. Este 262 tuvo también cierta gloria por participar en la película Jet Pilot. Fue este mismo avión el inscrito por Hughes a poco de finalizar la guerra en la carrera aérea del Bendix Trophy, en donde se hubiera enfrentado a los cazas norteamericanos operacionales del momento. Pero, desafortunadamente, la solicitud de inscripción de Hughes fue rechazada. Los organizadores temían que el formidable avión de la Alemania derrotada dejara en ridículo a la industria norteamericana. Así,
El 262 de Hughes nunca llegó a medirse con el caza transónico F-86 Sabre Jet, fabricado por North American, en aquel entonces lo más avanzado de la época. El Sabre había basado la tecnología de sus alas en las de flecha totalmente positiva que Messerschmitt había diseñado en 1942 para un nuevo 262 y que nunca llegaron a ponerse en práctica en Alemania. Sin embargo, los planes de aquel diseño innovador se hicieron realidad en Estados Unidos, convirtiendo lo que probablemente hubiera sido un mediocre interceptor a reacción en un verdadero y gran avión transónico. Nacido durante los peores momentos de la tragedia alemana, el Messerschmitt 262 fue el logro supremo de la Luftwaffe y con mucho el mejor avión de su tiempo. Y aunque nacido de la agresión, el 262 será siempre recordado como el que abrió el camino definitivo de una nueva era de la aviación, la propulsión a reacción.